¡No se escucha! ¡Qué bonito verlos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Bien, bien! ¡Qué bonito ver a tanta cara conocida! Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en este inicio. ¡Está bien padre, eh! ¡Qué bonitas! Muchas cámaras, muchos celulares. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estamos? ¡Bien! Ok, les vamos y les contamos de qué va esto. Sí. A ver, mi querida Miriam, cuéntales. Bueno, les vamos a contar y a cantar cosas del amor. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Este próximo sábado, 16 de marzo, en el Lunario del Auditorio Nacional, tenemos nuestra primera función de este tour a las 9 de la noche. Arrancamos este tour y estamos muy contentas. Primero de compartir nuevamente Kika y yo juntas, habíamos tenido la oportunidad de compartir en el Metropolitan hace 15 años, de compartir nuevamente juntas, de la bonita y rápida respuesta que ha habido de nuestro público, tan positiva y tan positiva, así que pues abrimos otra fecha para el 30 de mayo, así es que felices de compartir el tour Cosas del Amor y compartir el escenario. Así es. Oigan, pues yo no me queda más que agradecer que estén aquí. Yo sé todo el cariño que hay mutuo, yo sé toda esa buena vibra que existe entre nosotros y sé que este es un gran inicio, es un gran proyecto que estamos organizando y produciendo, preproduciendo desde hace 2 meses y medio. Estamos muy contentas, estamos muy emocionadas. Esta es Cosas del Amor Tour. ¿Y de qué va Cosas del Amor Tour? Pues todas las cosas que nos suceden cuando estamos enamorados, enamoradas, enamorades y que nos definen a través de la música, todas nuestras vivencias a través de los años. Así que todas las canciones se las van a saber, todas son estas canciones en donde nos vamos a parar arriba del escenario, Miriam y yo, y las vamos a cantar juntas. No es un show separado, al contrario, todas las canciones son duetos, casi todas, la mayoría. Son duetos, son duelos también, y vamos a tener mucha magia y mucha fuerza interpretativa, que eso es lo que nos define tanto a Miriam como a mí en el escenario. Y va a estar bien padre, bien bonito, muy bonito. Chicos, empezamos con preguntas. Vengan las preguntas, porque es más fácil que me pregunten y me digan, a ver, pero dime, cuéntame. ¿Tú? En este show le van a cantar al amor o al desamor. Ay, al amor y al desamor, definitivamente. Yo creo que las cosas del amor tienen un ingrediente de cada cosa, ¿no? Es un remolino de emociones que los vamos a hacer vivir y vibrar con nosotros de principio a fin. Tanto Kika como yo creo que somos, más allá de ser cantantes, somos intérpretes. Nos gusta vivir las canciones, nos gusta que ustedes vibren todas esas canciones. Así es que, pues, vamos a hacer este homenaje al amor. Y los vamos a emocionar con este concierto para que rían, lloren, se enamoren y pase todo lo que tenga que pasar. ¿Quién le dedican este concierto? Este concierto va dedicado a nuestro público, 100%. Creo que uno de los motores para hacer este show era porque hace 15 años nosotras hicimos un show en el que ya no pudimos seguir, ya no pudimos continuar haciendo más. Mucha gente se quedó con las ganas de vernos, a Miriam y a mí, y por eso tomamos la decisión que sea nuestro 15 aniversario y que nos volvamos a reunir, porque después de 15 años, literalmente hablando, nos reunimos para el público. Es un show dedicado 100% a nuestro público, tanto el de las mujeres entregadas, apasionadas, amadas, y también por la comunidad, que es alguien que siempre nos ha guiado y nos ha llevado de la mano siempre en su camino. Y también para los hombres que dedican este tipo de canciones también, ¿por qué no? Porque son entregados y también tienen esa vibra bonita por dentro. ¿Van a presentar su espectáculo en alguna otra parte de la República? Sí, arrancamos este tour con esta presentación del sábado aquí en Ciudad de México, pero queremos llevarlo a toda la República Mexicana. Queremos llevarlo a Centroamérica, a los Estados Unidos, así es que pues que nos lleven a todos los escenarios, teatros, a los palenques queremos ir también para que todas las mujeres que les gusta
la intensidad, y los hombres también que les gusta vivir con intensidad, pues disfruten de este gran show. Y el trago también, ¿verdad? ¿También? El trago también. Oiga, pues justamente de los temas que van a interpretar, ¿cuál sería más representativo para cada una y por qué? Yo creo que En Común Basta. Es un tema que las dos cantamos, del maestro Carlos Macías, y cada una tenemos nuestra discografía y hicimos tenemos preparados varios popurrís, ¿verdad? Sí, yo creo que la discografía tiene mucho que ver de ambas, y creo que Basta es una de las canciones más, más íntimas, ¿no?, que nosotras tenemos, y esa nos ha definido también en nuestra última discografía. La mía fue en Nuevas Canciones y posteriormente, ¿tú en cuál? Pues ha sido uno de mis recientes sencillos, y vamos a hacer una versión nueva de Cosas del Amor también, ¿verdad? ¡Ay, sí! Ya nos estás diciendo topo. ¿Cómo te sientes de estar nuevamente con Miriam después de 15 años? Imagínate. Yo estoy muy emocionada. Es que yo les voy a contar algo. Yo tengo una sociedad con mi querido Pedro Reyes Esquer, en donde somos socios, y dentro de las producciones que estamos realizando, yo le dije a Pedro, quiero hacer algo y quiero reunirme nuevamente con Miriam Montemayor. Cuando ella me dijo que sí, imagínate la alegría que yo sentí, porque sigue habiendo un cariño y un respeto mutuo y esas ganas de compartir el escenario, que es maravilloso. Para nosotras, compartir el escenario, vibrar a la gente, el público, es padrísimo. Entonces, nosotros tenemos un fin común, y ese fin común es, primero, que nos llevamos como amigas, que nos llevamos y nos respetamos como artistas, y que tenemos un fin común, que es nuestro público, el que se merece todo. ¿Se consideran las Lupitas D'Alessio modernas? Pues somos Lupita, nadie le llega a Lupita, Yo creo que, discúlpame, más que nada somos Lupe, es mi Lupe. Sí. Porque soy mujer como carga. No, yo creo que somos Kika, Edgar, Miriam Montemayor, intérpretes de una nueva generación. Creo que hay muchas cantantes, pero creo que ambas nos consideramos intérpretes de una nueva generación. Una pregunta acá. Bueno, me gustaría que cada una describiera a la otra con cosas bonitas y nos platicaran un poquito de su voz, de la tesitura que tienen, del rango vocal que tienen y cómo ha evolucionado su voz. A ver, yo te voy a decir, Miriam es soñadora, pícara, es dicharachera, es extraordinariamente amiga, preocupona por su familia, familiar al 100%, que eso me encanta, y es una chava artista que tiene las venas al fuego que quema, y me encanta también, creo que eso nos hace llevar muy muy bien. Y en cuestión de tesitura, yo te puedo decir que mi tesitura es una tesitura mezzo-soprano con alcances de soprano, y bueno, pues cuando vas creciendo, ¿verdad?, vas aprendiendo muchas cosas que no sabías cuando tenías hace 20 años, ¿verdad? Entonces, pues sí, obviamente hay una evolución y hay un equilibrio también. Bueno, yo creo que en cuestión de tesitura somos mezzo-soprano con alcances de soprano. ¿Y qué te puedo decir? Kika, es, además de que es una gran intérprete, es una gran compañera, es una gran mujer a la que quiero y admiro y respeto. Y que me gusta mucho compartir con ella, porque nos hemos ido conociendo con el tiempo, y la verdad es que he tenido una experiencia muy bonita desde hace 15 años y ahora. Es una mujer muy dedicada, es una mujer extremadamente... No, ella es muy administrada, ¿sabes? Es muy dedicada. Y yo soy como desbaratada. Como un desmadre bien organizado, por así decirlo. Ahí me omiten la palabra. Pero eso nos hace
que nuestra relación sea muy divertida y que nos complementemos una a la otra. Y siempre estamos al pendiente una de la otra, y creo que eso hace una relación bonita, de compañerismo, como debe de ser, ¿no? Entonces, eso hace que las cosas fluyan, que las cosas sean fáciles, que sea un gusto trabajar juntas. Entre las dos hacemos buen match, hacemos buena mancuerna y buen equipo. Miriam, si hace 22 años te hubieran dicho, en 2024 vas a estar con Kika Edgar, ¿lo hubieras creído esto haciendo hincapié en tu inicio en la academia? Pues hace 15 años estuvimos juntas, y yo lo que quería, hace ratito dijo Kika, yo cuando Miriam me dijo que sí, me puse muy contenta, y yo cuando Kika me dijo, me puse muy contenta, porque creo que es algo que estábamos esperando, creo que es algo que habíamos dejado inconcluso y que había sido una experiencia que nos había gustado y que la habíamos dejado inconclusa, y ahí se la dejamos al tiempo. Y yo siempre he creído que los tiempos de Dios son perfectos y que todas las personas vienen a sumar en nuestra vida, y creo que de esto va a surgir algo muy bonito que vamos a llevar a todas partes. Kika, Miriam, antes de nada, felicidades por este próximo evento. Gracias. Pero coméntenos un poco, tal mucha gente no lo ve, pero ¿cómo se preparan o qué se dicen antes de subir al escenario? Como profesionales, me imagino que siempre hay ese pequeño nervio, o ¿cómo se controlan esas emociones? Mira, si no hay nervio, es que ya estamos ya. Nos ponemos a vender barbacoa los domingos, sí. La verdad es que el nervio siempre va a existir. Y es emoción. Es una emoción, es una energía que te va envolviendo y que te pone, ya sabes, como coche de carreras, que estás, pero le estás acelerando, pero no avanzas, pero no, y cuando le aceleras, te vas directo a todo tipo de emociones, en donde el público se enlaza contigo, y ese es el objetivo. Para mí, el estar unos minutos antes de subir al escenario son los momentos justos de mi relación que yo tengo con mi ser y la música. Y es muy importante porque se lo llevo de la mano arriba del escenario y se vuelve en magia. Yo siempre, por ejemplo, vocalizo y todo eso, pero hay algo que no me puede faltar nunca. Bueno, aparte, pero yo le pido a Dios que nunca me falte la bendición de mi madre, siempre. Esté presente o esté en Monterrey, siempre le llamo para que me eche la bendición, para que todo salga bien. Y hacer esta preparación, como dice Kika, que es una preparación como con uno mismo, muy... Hacerlo en compañía es algo muy bonito, porque para nosotros la música, ahora sí que, como dice Enrique Iglesias, es una experiencia religiosa. Gracias. ¿Has pensado en grabar algún disco juntas, participación, no sé? Ah, caray. Es que no te vi. Ya te vi. ¿Qué les cuentas acerca de eso, Miri? Yo creo que definitivamente tenemos que hacerlo. Tenemos que grabar una versión de Basta juntas. Vamos a hacer esta nueva versión de Cosas del Amor, que está esta versión de Vicky Carr y de Ana Gabriel. Vamos a hacer ahora esta versión 2024, Miriam y Kika. Y temas inéditos, creo que también... Digo, ahorita pues ya sabes que todo el mundo está sacando sencillos y todo, pero creo que esta mancuerna, este dueto, vale la pena hacer un disco juntas. Ya vendrá. Kika. Sí, señor. ¿Qué proyectos hay de hacer homenajes a las grandes? En tu caso, has tocado temas de Lupita D'Alessio, increíbles, también Miriam con Ana Gabriel. ¿Qué proyecto tienen? Y también, ¿a quién les gustaría homenajear de las grandes cantantes que hemos tenido en nuestro país? Pues mira, el 2024 viene música, sí, pero es totalmente inédita. Estoy componiendo, estoy relanzándome como compositora, entonces viene un disco totalmente inédito donde me relanzo como cantautora. Estoy de la mano con muchos compositores también,
que hemos hecho mancuerna en coautoría también. Y estoy contenta. Creo que son proyectos en los cuales voy evolucionando. Y hubo un empujón para regresar el papel y la pluma, lo cual de un principio pues sí tienes un poco de miedo, ¿no? Porque te tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tu alma, tienes que abrir a nuevos tipos de inspiración. Y se ha logrado unas canciones que mucha gente se va a poder sentir identificada porque es de lo que vivimos en la realidad. Claro, el disco es balada, ¿me entiendes? No es un disco como uptempos, habrá algunos, pero casi todo es balada. Y de alguna manera también ambas hemos cantado canciones de grandes colegas, sí, intérpretes como la maestra Lupita D'Alessio, como Amanda Miguel, como Ana Gabriel. Y en este concierto, de alguna forma, pues es también rendir homenaje a través de las canciones. Vamos a hacer tres popurrís, tres medley. Uno es de Rocío Jurado, uno es precisamente de Lupita D'Alessio y el otro es de Valeria Lynch. Puro power femenino. ¿Cuál es el ingrediente que tienen para tener ese toque para poder llegar a generaciones multigeneracionales? Ahora que estás hablando de grandes cantautores. Yo creo que de alguna forma tenemos tesoros musicales que tenemos la obligación de transmitir a nuevas generaciones, de llevar todas estas canciones a nuevas generaciones y a las generaciones que son nuestros fans, y de sumar cada vez más, ¿no? Pero creo que tenemos valores musicales, intérpretes muy representativas, compositores, grandes compositores, de los que hemos cantado canciones, que tenemos esa obligación de compartir con las nuevas generaciones. Chicas, precisamente hablando de homenajes, la próxima semana se cumplen 18 años de la partida de Rocío Dúrcal. ¿Tienen preparado algún homenaje para ella dentro de su show? Pues en el 30 de mayo tenemos que hacerlo. En este no. Ya tiré. Pero el 30 de mayo. El 30 de mayo. ¿Qué te parece? Perfecto. Oye, habla un poquito del repertorio. ¿Qué canciones vamos a encontrar en este tour Cosas del Amor? Mira, en Cosas del Amor hay un repertorio bastante bueno, intenso, de 45 canciones, wow, en donde son más de 2 horas de show y donde vamos a poder... De 100 que era, ¿verdad? De 100, fue muy difícil esa selección. Y son canciones, obviamente, que están dentro de nuestra discografía, pero también que sumamos nuevas canciones que, pues, tal vez son importantes para nosotras. Y que tocaremos inéditas, tocaremos canciones de Lupita D'Alessio, de Dulce, de Rocío Banquels, etcétera, etcétera. Oye, Miriam, ¿qué le hace falta a Miriam en su trayecto, en su carrera, para dejar una especie de legado por todo lo que has pasado, lo que vas dejando y lo que te debe de hacer sentir tal cual como lo que ella es? ¿Qué le hace falta? Gracias. Me falta mucho camino por recorrer, me faltan muchas experiencias. Creo que las experiencias te van forjando. Estoy por cumplir 21 años de que comenzó esta carrera tan hermosa, pero creo que es un constante aprendizaje. Yo creo que siempre hay que tener esa disposición de aprender, porque el aprendizaje es crecimiento. Entonces creo que estas oportunidades que se van dando en el camino son las que te hacen aprender, las que te hacen crecer. Muchos sueños por cumplir todavía, con el favor de Dios. ¿Como cuáles? ¿Laboralmente o personalmente? Personalmente me gustaría, como decía Kika, yo soy súper maternal, tengo 2 hijos, Fran y Sofía, y si Dios me manda 1 más o 2, bueno, 2 no creo porque ya tengo el reloj biológico encima, pero de perdido 1, pues yo feliz. Y profesionalmente, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea cantando. O sea, yo quiero envejecer
cantando, haciendo lo que más me gusta y lo que más me apasiona, y seguir conquistando corazones y escenarios. Con esa versatilidad de géneros que tienes, ¿te gustaría experimentar algún otro? Ahorita estoy haciendo un experimento. Nah. No, no, lo que pasa es que, bueno, ustedes me conocen como baladista o como pop, pero mi nuevo sencillo va a ser un de hecho ya salió el 8 de marzo, se llama Primero las Damas. Este jueves sale el video y es regional, mariachi con banda. Kika, en cuestión de, tú eres soprano, pero en cuestión de las nuevas olas, las nuevas generaciones y los nuevos, obviamente, géneros como el tumbao, ¿te has visto cantar alguna canción de estas, pero en tipo coqueto o algo así? ¿Sí estás, sí te gustaría hacerlo? O sea que si le entramos al perreo, pues. Nomás para bailar, ¿no? Nomás para bailar al perreo. No, por favor, ya no, por favor. No, yo creo que cuando sabes como artista quién eres, qué es lo que cantas y hacia dónde te quieres dirigir y cuál es tu público, pues no tienes por qué experimentar absolutamente nada. Creo que ya está totalmente clarísimo qué es lo que le gusta al público, qué es lo que me gusta a mí también, porque esto es algo que siempre van a hacer de mí. Yo no puedo hacer cosas con las cuales no me siento identificada. Claro, las puedo bailar, ¿no? Pero eso es en las fiestas, ¿me entiendes? Pero no es para mí, o sea, como artista, no. Creo que yo sí me voy por los temas más románticos y lo más esencial, ¿no? Que es nuestra propia vida y nuestras propias experiencias. Y si en algún momento se les acercara Peso Pluma y les dijera, vamos a hacer un dueto, ¿lo aceptarían? Yo le hago una canción, si quiere. Yo le hago una canción. Oye, a mí me empezó a seguir Natanael Cano. A ver, a lo mejor si me dice, capaz que sí le ando... Bueno, es que yo en ese sentido, por ejemplo, he sido como muy versátil desde que empezó mi carrera. Entonces, aunque te voy a decir una cosa, o sea, por ejemplo, yo siempre las canciones que canto son inspiradas en la mujer, en que puedan ser un himno a la mujer y en que honren a la mujer. Si es algo, independientemente del género, que no vaya por ahí, pues yo no voy. Yo no voy porque ante todo, pues está el ser fiel a tu esencia, ¿no? A tus creencias y... todo lo que sea en pro de la mujer, pues órale, ¿sí, no? ¿O no? Oye, mira, ¿qué se lleva? Espérate, ya. Y pues de imitadora no tengo nada, pero le eché ganas, ¿no? Y me divertí, y el público también se divierte, que eso es la finalidad siempre de lo que nosotros hacemos arriba del escenario. Entonces, sí, me divertí, me divertí muchísimo también en La Máscara, igual, o sea, es un proyecto totalmente diferente a lo que había hecho anteriormente, y lo disfruté muchísimo, y el público también. Entonces, eso es los proyectos. Y si puedo entregar alegría, amor, ilusión, algo que les deje en su corazón, lo voy a hacer, porque eso es bonito. Menos eso, lo que me acabas de decir. Yo ando viendo a ver si me habla Peso Pluma, o el Javi, o Natanael, para ver si... A ver si me animo. ¿Qué se llevan de haber participado en realities tan cercanos como fueron la Academia y Operación Triunfo? ¿Y cómo es que nace esta amistad después de estar en realities de la competencia? Ah, yo no estuve en Operación Triunfo. Ibas a entrar, ¿no? O sea, hice el casting, pero no quedé. No quedé. Yo hice Cantando por un Sueño. Cantando por un Sueño ya fue un proyecto en el que estábamos... un actor, un cantante, alguien, figura pública, con alguien del público en donde hacíamos equipo y teníamos a nuestro líder, que era en aquel entonces José José. Eso fue en el 2003, si no mal recuerdo, 2003. Y fue un proyecto increíble en donde el público me vio nacer como cantante. De ahí fue que todo el mundo me conoció cantando y tuvo un gran éxito, un gran rating, que eso me dio pues el impulso para seguir estando aquí pisando los escenarios. Miriam, precisamente hablando de los recuerdos, de los inicios de cada uno de ustedes, ¿qué opinas de que ya viene la Academia de nueva cuenta? Pues mira, en la Academia pasada estuve ahí como...
como madrina y en la Academia 10 estuve como juez. Así es que yo creo que la Academia siempre va a ser parte de mí y yo de ella, y siempre voy a estar contenta de que me inviten a ser parte, porque bueno, pues ya soy parte de la historia de la Academia. Entonces, si me invitan a ser juez para esta nueva generación, estaría muy, muy feliz, porque de alguna forma ya sé lo que es estar allá arriba en el escenario y también he vivido la experiencia como juez y me gustaría volver a repetirla. Miriam, y para esta nueva presentación, ¿vamos a tener este polémico y criticado tema de Como la Flor? En esta ocasión, dijo Kika, en esta ocasión no. En esta ocasión espérate, te la voy a deber. Yo le dije que sí, y ella dijo que no. ¿Y sabes qué? La artista manda, y como ella es la mitad del artista, entonces oye, le dije... pero traigo una nueva versión, ahorita la van a escuchar al final. ¡Basta! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Te gustaría hacer un dueto con Andrea Bocelli? Con Andrea Bocelli, ¿por qué no? Claro, por supuesto. A mí también. ¿Me lo vas a conectar? Claro. Oh, chica. Yo ya me hacía ya volando. ¿Podemos recordarlo de esta presentación, lo que viene, la nueva fecha, un poquito? Y... chicos, yo estoy muy agradecida de que estén aquí. Gracias por todo su apoyo. Esta es el inicio, el banderazo de un tour que tiene más de 2 meses y medio que lo estamos produciendo. Es un show muy divertido, en donde vamos a hablar de cosas del amor. Inicia en el Lunario del Auditorio Nacional, este sábado 16 de marzo. Hay una nueva fecha debido al éxito, que nos sentimos muy agradecidas y muy afortunadas, que va a ser el 30 de mayo, es un jueves 30 de mayo, para los que gustamos de salir los jueves, que son muy bonitos. Y bueno, pues esta es una gira que va a iniciar en la Ciudad de México, pero vamos a ir a Guadalajara, Monterrey, Torreón, vamos a estar en Querétaro igual, vamos a estar por toda la República Mexicana, vamos a Estados Unidos y también a Centroamérica. Entonces, es una gira que nos va a dar para mucho tiempo de estar coleccionando muchas memorias y el público de enamorarse nuevamente y de desahogarse. Pedro Reyes Esquer y Producciones Esquer anda con todo y nos va a llevar a todas partes. Ya abrimos otra fecha y vamos a ir por todas partes. Queremos llevar este tour de Cosas del Amor para que lo disfruten. Es un gran show que estamos preparando. Kika, Edgar, Miriam Montemayor y un gran equipo que está detrás de todos nosotros colaborando. Grandes músicos, y van a ver un increíble show este sábado 16 de marzo en el Lunario y el 30 de mayo. Y pues ahí nos siguen la pista en las redes para que nos hagan favor de compartir en todas las plazas que vamos a estar. Oigan, yo les quiero preguntar algo a ustedes ahora. ¿Quieren una probadita? ¡Claro! ¡Sí! ¿Sí les gustaría escuchar una probadita? ¡Sí! Bueno, pues entonces yo voy a pedir que el maestro Huicho Sabido pase a su piano. Denle un aplauso al maestro Luis. ¡Bravo! Que quiten y limpian todo esto. Bueno, disfrútenlo mucho. Esto es algo que preparamos para ustedes y es una ligera probadita. Muchísimas gracias por estar aquí. No niego que al principio di quedaría todo solo por amor, pero hasta la ilusión se cansa de esperar el beso que nunca llegó. Se me esfumó ese amor tan grande, ese que viví en mi imaginación. No sé quién era más cobarde, si tu indiferencia o mi resignación. Y quise compartir contigo mi deseo, amarte con tanta locura, pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo más. Basta, no quiero despertarme más al lado de un fantasma que solo me llorar y que no apuesta el alma, que abraza por vez
necesidad y cuando tiene ganas. Basta de aferrarme a ser castillos en un mar de arena, de darte todo de mi vida sin que tú lo sepas. Basta, basta, basta. ¿Quién va a ir al show? Yo. ¿Se van a ir? Pero nada que me quedo tres canciones y me voy. No, todo el show. Y que se escuche. Yo les invito y les pongo ahí una... De tequila. Una botella. Un tequila Wars. Oye, no. Es un pacto. Ahí está, mira. Es un pacto de silencio. Ahí está. No, porque si no el lunes, la nota va a ser no cumplir. No. El lunes la nota tiene que ser... No, hombre, ya me picaste. No, lunes de verdad. Tráganse el tequila, chingado. Porque el lunes va a salir lo mejor. A mí me gustaría de verdad invitarlos. Es en serio. Vicky se encarga. Será un honor tenerlos ahí para que vean el inicio de este show. Para nosotros es muy importante que ustedes también lo vibren. Pero en otro aspecto, sí, tal vez van a grabar 2-3 canciones, pero después quiero que se queden y lo disfruten como nosotros somos. Porque las vivencias son las que nos van a mover y las que nos van a hacer tener un rollo de conexión. Y ya después, si les gusta... ¡Qué padre! Hablen de nosotros y de este inicio, porque la verdad es que sin ustedes nosotros no somos nadie. Así que son bienvenidos. Vicky, te los encargo. Entonces ahorita, ¿otra canción? ¿Otra? ¿Fotos y entrevistas? ¿Quieren otra canción? ¡Sí! ¡Cosas del amor! ¡Otra canción! Ya son las entrevistas, ¿vale? Muchos tienen otros eventos, entonces, pues, ¿para qué cantan y no? Pues de una vez, dos canciones. Una vez un concierto privado, pues, ¿qué tienes? Claro. ¿Verdad? Oye, de una vez de tequila. Ahorita te la voy a cantar. No, te la voy a cantar el 30 de mayo, para que no te quedes con ganas. Cintia, ven acá. Sí. Por favor, ok. Oiga, ¿tenemos agüita o algo? Sí, un poquito más de agüita, ¿no? Aire, vale. Sí, tantita agüita. Si no se puede, tequila, tantita agüita. No tiene, mijo, sino con mucho gusto. Okay. ¿Y una agüita para la seño? Una agüita. Una agüita, una coquita, lo que quieras. Ándale, mira, una agüita. Y les cantamos cosas del amor, fotos. Y
Entrevistas y todo nuestro cariño y agradecimiento. Ay, gracias, mi amor preciosa. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y de dónde vienes, muñeca? Tú aviéntate el comercial. ¿De dónde vienes? No tienen maíz. ¿No tienen maíz? Los elotes, ¿sí o no? No tienen maíz. ¡Un aplauso! Y para todos los patrocinadores que nos están apoyando ahí en Cosas del Amor, ¿quién más viene? Muchísimas gracias. Mira, yo la verdad es que estoy muy, muy emocionada. Es que les voy a decir algo. Es que yo la vi ahorita, y yo no sé si ustedes sepan, pero yo inicié trabajando a los 8 años así. Denme. Y me da mucha emoción ver niños y niñas que quieran luchar por sus sueños. Entonces, eso, por eso me movió, perdón. Oigan, es que es un trabajo bien arduo, es un trabajo bien duro, es un trabajo de mucho picarle, es un trabajo difícil, es fuerte. Entonces, me conmovió un poquito. Pero bueno, ya, a ver, voy a tomar tantito refresco y le damos a Cosas del Amor, maestro. Sí, sí. Oigan, ¿y voy a poder llevar a mi esposa o a mi amante? Mira, si llevas a tu esposa, te vamos a cantar Cosas del Amor. Y si llevas a tu amante, te vamos a cantar Señor Amante. ¿Cuál intento? Yo digo que lleves a las dos. Órale. ¿Y cuál me van a cantar? A nosotros mejor, porque pues va más gente, ¿verdad? A ver, descuento. Es que se agarran de carrilla. Si ya sé que tienen ahí un chat y agarran de carrilla ustedes. ¿Eh? Ah, pues una al 16 y una al 30 para que no te problemes. Ah, sí. Okay. Yo diría. Venga, maestro.